Mis amigas, mis amigos, la Universidad de Nueva York abrió un diplomado sobre Taylor Swift. Y muchos podrán decir, bueno, ¿por qué? Porque es cantante, ¿por qué se puede hacer un diplomado de Taylor Swift? Bueno, resulta que ella es, además de cantante, compositora, es actriz, es directora, es diseñadora y es empresaria. O sea, realmente es una persona muy especial. Para algunos, yo la podría llamar extraordinaria porque ha triunfado en todas estas áreas. Y bueno, para mí me parece extraordinaria porque muchos de nosotros, pues a lo mejor alguien canta, pero no es exitoso. O si es exitoso como cantante, pero ¿qué tanto lo es en otras áreas de su vida? A mí me parece muy interesante que las universidades norteamericanas y de otros países puedan identificar a personas especiales y hacer diplomados sobre su vida. ¿Por qué? Porque son personas que han logrado cosas muy importantes y vale la pena conocer. No se trata de reinventar la rueda en cada generación, sino de conocer lo que han hecho otras personas, aprender de ellas y a partir de ahí crear nuevas cosas. Es por eso que a mí me llamó muchísimo la atención y por supuesto me hubiera encantado participar en este curso, pero bueno, las personas que están ahí seguramente lo van a aprovechar. Vamos a conocer más en el siguiente video. Top 6. Se impartirá diplomado sobre la cantante Taylor Swift. El Instituto Clyde Davis de la Universidad de Nueva York comenzó a impartir a partir del pasado 26 de enero un curso sobre la cantante Taylor Swift. Será impartido por Britney Spears de la revista musical Rolling Stone y se prolongará hasta el próximo 9 de marzo. Taylor Allison Swift es una cantante, compositora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense. Criada en Wyoming, se mudó a Nashville a los 14 años para realizar una carrera de música country. Es ganadora de 11 American Music Awards, 7 premios Grammy y 6 Country Music Association Awards. En 2020 estrenó el documental autobiográfico Miss Americana y las películas musicales Folklore, The Long Pond Studio Sessions y All Too Well, The Short Film en 2021. El programa de estudios abarca la evolución de Swift como empresaria musical creativa, el legado de los compositores de pop y country, discursos sobre la juventud y la niñez que influyeron en la cantante, así como la política de la raza en la música popular contemporánea. Según la descripción del programa de estudios, con duración de 6 semanas, se propone reconstruir el atractivo y las aversiones hacia la figura de la cantante a través de lecturas sobre su música y su discurso público en relación con su crecimiento como artista. La clase profundizará en los estudios de la cultura y la política de la adolescencia en la música pop, el fandom, los estudios de medio, la blancura y el poder en relación con su imagen y las imágenes de quienes la han precedido y sucedido. También se considerarán temas como los derechos de autor y la propiedad, el nacionalismo estadounidense y el impacto continuo de las redes sociales en la industria de la música pop. Entre los objetivos del curso se encuentran entender a los personajes que influyeron en ella, así como tener en cuenta a la raza en la composición de canciones y la visión del mundo, además de que se espera que los alumnos tengan una visión más crítica de la industria. Según se ha podido saber, la propia Swift ha recibido una invitación para que participe en una de las clases y responda a las preguntas de los alumnos, aunque el estado de esta solicitud está todavía pendiente. No sería la primera vez, dado que el prestigioso Instituto Clive Davis está presidido por el veterano escritor musical y músico Jackson King, quien ya ha conseguido que otros nombres como el compositor y DJ Questlove, el rapero Q-Tip o el productor e ingeniero Bob Power impartan clases. Jackson King afirma que Britney Spears, quien impartirá la clase, sabrá cómo contextualizar culturalmente y hacer que los estudiantes piensen más profundamente en la cantante y en su música a través de una lente de género, feminismo y raza. En 2017 también se realizó un curso sobre Beyoncé en la Universidad de Copenhague, que impartió un grado dedicado a Queen Bee titulado Beyoncé, género y raza. Y bien, ¿te animarías a ser parte de este curso? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Cristina, hasta la próxima.